pasar de elaborar buenos aceites a producirlos de manera óptima, tanto por su calidad como por el rendimiento de la tecnología. Es el objetivo de esta investigación. A partir de dos variedades extremeñas como morisca y manzanilla cacereña y dos variedades del Alentejo, que es conserva de Elvas y aceitera, el proyecto se trata de hacer una optimización en el proceso de elaboración de estas aceitunas. Todo ello estudiando a través de la tecnología distintos parámetros del proceso de extracción del aceite. En este caso es el índice de madurez de la aceituna, el tamaño de criba a la hora de la elaboración y el tiempo y la temperatura de batido. Y con ello se intenta que obtener la mayor cantidad de aceite posible y de la mejor calidad. Un claro beneficio para las empresas productoras de aceite, que verán así cubierta una de sus necesidades. El objetivo final y el beneficio sería una mayor productividad con la cantidad de aceite mayor y la calidad que le haría más competitivo a la industria oleícola. Un importante avance que refrenda la trayectoria de cooperación investigadora entre Portugal y Extremadura. Existe un recorrido de cooperación entre investigadores de Portugal, el Alentejo, y el Instituto Tecnológico, donde vimos la necesidad de acometer este proyecto que aumenta la competitividad, queriendo aumentar la competitividad de la región Eroaz.